Trio V3. No beginnings. Ah, what keeps the planet spinning? Ah, the force of love beginnings. Ah, look. We come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. Que los amo, ¿no? Que siempre están en mi corazón. Siempre están en mi corazón. Siempre. ¿Ya? Jamás fallamos en juntarlos. Jamás. Y están en buenas manos igual con Mayrita. Los extraño un montón, viejo. Los extraño. Los amo, los extraño. Porque tienen talento. ¿Ya? Concéntrense. Está en ustedes, ya. Ya está en ustedes. No estén asustados, no estén preocupados, hijo. Ya está en ustedes. Ustedes son. Sigan mostrando lo que son, hijo. Mi corazón siempre va a estar con ustedes. Siempre. Sépanlo. Son B3. Son grandes. Tremendas voces. Son mis leones también. ¿Ya? Los amo mucho. Va a salir mejor, estuvo hermoso y va a seguir saliendo mejor porque ustedes son grandes, viejo. Sigan adelante. Los estoy esperando. Los estoy esperando en la final. ¿Ok? Se lo merecen. Ustedes son grandes. Gracias. B3. Ay, me emocioné. Me encanta esta banda. O sea, me encanta B3, me encanta Daft Punk. Concuerdo con Matamba. Hay algunas cositas que arreglar, pero... esto fue más que osado. Esto fue maleducado. Esto fue de verdad lo que eligió tú, Carla, con un tema de Queen, de Freddie Mercury. Ahora, Daft Punk, o sea, esto no es fácil, chicos. Y yo me saco el sombrero y repito lo que dije al comienzo. Me gusta la gente que se la juega. ¿Sabes qué? Es mejor jugártela, ir y estrellarte y levantarte, sacudirte y volver a probar que quedarte en tu zona de confort. Elegí un clásico facilito, me lavo las manos, me dicen que me fue bien. Y bien, chicos, los insto a seguir trabajando. Tienen un futurazo ustedes. Bien. Chicos, yo siempre lo voy a decir. Ustedes son esos grupos que a uno le reflejan la vida, le reflejan el alma, le reflejan el oído musicalmente hablando, con tantas cosas que se escuchan hoy y se repiten.
nada, es cuestión de seguir trabajando. Vuelvo a repetir lo que dice Matamba, está en ustedes, están con una tremenda mentora que tiene muchísimas cosas para seguir enseñándoles y sé que va a echar mano de todo lo que ustedes están haciendo. Pero ¿saben qué? Si no parte de ustedes, no funciona. Por más que ella haga lo que tenga que hacer, no funciona. Confíen en ustedes, chicos. Felicidades. Ay, créeme, Andrés, que parte de ellos. Esta idea ambiciosa partió de ellos, de juntar dos canciones de los hitazos de Daft Punk, que ha sido osado, como dice David, porque había que estructurar algo súper, súper complicado de hacer, porque además a tres voces, juntar dos temas diferentes en ritmo. Ha habido una parte en que incluso ha habido un canon, ¿no? Que tú hacías una de las canciones y Ricardo hacía otra de las canciones. Entonces ha habido muchas cosas muy ricas, sí, muchas virtudes que ustedes pueden mostrar. ¿Hay que pulir? Sí, hay que pulir. Estamos muy conscientes de eso. Pero me encanta la visión que tienen ustedes tres de mostrar cosas diferentes acá. Así que con esa misma visión tenemos que seguir trabajando duro, chicos. Los felicito y estoy sumamente orgullosa de ustedes. Este es el trío de tres que se especializan en presentar cosas diferentes, disruptivas, canciones que normalmente uno no escucha. Aquí los especialistas nos las regalan, como esos dos temazos de Daft Punk, que son una de mis bandas favoritas, chicos. Gracias, de verdad. Sigan trabajando de la mano de Mike, que es una genia. Y les voy a pedir ahora que ustedes se dirijan a todo el país para pedir ese apoyo que necesitan. Hola, Bolivia. Hola a todos, Cochabamba. A toda la gente que sigue la música y apoya todo esto. Esto es como las votaciones presidenciales, ¿no? Siempre lo digo. Es como que todos tienen sus candidatos. Nadie se pone de acuerdo y gana siempre el que no quieren. Bueno, pues la unión es la respuesta. Tienen que unirse todos ustedes para que gane el mejor, el que va a sacar más provecho a todo esto. Nosotros aquí, ustedes ven nuestro trabajo, pueden votar por nosotros. B3, tres votos, por favor. Gracias, Prezi. Aplauso, por favor. Gracias, chicos.